Hoy continuamos y hemos hablado de negocios, pero parece que no hemos hablado de nada de negocio. No le dio la impresión. No hemos hablado de plata, hemos hablado solamente de problemas. Yo asusté a muchos, parece que algunos más corajudos se regresaron, pero muchos se asustaron. Pero no es verdad. Bueno, lo que pasa es esto. Cuando se empieza un negocio, tenemos una idea espectacular que todo es rosa y flor, ¿sí? Y después alguien nos cuenta que en verdad no es así, que es muy duro, pero nosotros no lo creemos. Ahora, para hacer un negocio necesitamos una base. Y esta base, lo que nosotros vimos es la filosofía de vida. ¿Ok? Ya lo vimos. Ahora, habría pensado de hablar de valores y de las cualidades que debería tener un negociante, pero he pensado, de lo hacemos un poquito después y vamos a hacer algo más práctico sobre negocios. ¿Por qué? Porque si no, es toda teoría y después dije, y entonces, cuando hablamos de plata, plata, ¿sí? Ahora, entonces la idea sería cómo iniciar una empresa. ¿Quién es que aquí tiene una empresa? Un negocio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7. 7 sobrados, bien. El 20%, ¿ok? 25%. Entonces, ¿qué significa empezar una empresa? ¿Es una cosa sencilla o es dura? Dura, difícil. ¿Y por qué entonces la gente se lanza a hacer eso? ¿Cuál es la diferencia? Porque da mejor resultado. No siempre. Los quebrados, mijito, son más que lo exitoso. Hay una cosa, ¿una qué? Ok, la gana de tener algo diferente. ¿De dónde te viene a ti esta gana? Porque a mucha gente ni siquiera le pasa por la cabeza esta gana. Entonces, no tiene idea de eso. ¿Por qué a ti te vino y a algunas personas le viene y a otros no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un empresario y un empleado? Los empleados se mueven por el miedo y los empresarios se mueven por el riesgo. Ok, los empresarios por el riesgo, los otros por el miedo. Ahí es la única diferencia. Visión y emprendimiento. La pasión. Visión y aprendimiento, pasión, ¿qué más? Emprendedor quiere Poder, ser poder. Espera, una a la vez. Quiere ser independiente. El emprendedor quiere ser independiente. Poder. Poder, ok. No le quiere trabajar a nadie. ¿Por qué? Me lo dicho, si yo tengo, piénsalo bien, yo tengo una vida tranquila, mucho más tranquila, no debo pagar deuda, no tengo, pues tengo una vida más relajada. Porque un emprendedor debe tener un reto mucho más grande. Un empresario, un emprendedor, un empresario, un empleado no. Un empleado trabaja sus tantas horas y ya, se acabó. Entonces, ¿por qué algunas personas tienen esta gana de emprender y otra persona no la tiene? ¿Cuál podría ser el motivo? Un empleado también puede amar mucho qué hace. La misión. Tal vez no le parece que es una tendencia natural que nace de nosotros y debo hacer algo o yo no puedo trabajar con nadie. O yo quiero ser el dueño de mí mismo, de mi tiempo. No quiero tener un jefe que me diga haga eso, haga lo otro. Esta persona, pero, ahora, no es que aquí estamos hablando que los empleados son malos, ¿sí? Eso no es. Es que los empleados tienen una tendencia natural a ser empleado, ¿por qué? Porque le va bien así. Porque yo no me quiero meter en enredo, en problemas, en cosas, ¿sí? Y otros tienen esa tendencia natural a. Y aún se pasan toda la vida quebrados, siendo siempre empresarios. No siempre son exitosos, pero muchas veces pues, salen exitosos, pero le dan, le dan, le dan. Dice, pero mira, te estamos dando un puesto seguro, tranquilo. No, no es capaz. ¿Ok? Entonces, cuando se empieza una empresa, ¿cuál es la primera cosa que te dice un profesional? Cuando dice, usted empieza una empresa, ¿cuál es la primera cosa que va a hacer? Ok, la idea, pero una vez que tiene la idea, ¿qué? El capital, ¿qué más? Las pasiones. ¿La qué? El producto.
el producto, el sueño, el plan de negocio. Particularmente dicen, usted tiene un plan de negocio. Entonces, un plan de negocio tiene, mira, costo, estrategia, la idea, el mercadeo, ¿sí? Si es viable o no, si tiene oferta y demanda, ¿ok? Y si es algo único, interesante, novedoso, ¿sí o no? ¿Le dicen eso? Y además le dice, debe ser un plan de mercadeo, ¿por qué? Porque vamos a mirar qué pasa, qué no pasa, si es viable o no. Te dicen eso. Y casi nunca te dicen, evalúa a ti mismo. ¿Sí o no? ¿Te lo dicen? No te lo dicen, porque eso lo dice el DADA, porque están haciendo un curso totalmente diferente de lo que normalmente te dice un profesional. Un profesional dice, producto, producto, producto. ¿Ok? Entonces, si tiene oferta, es bueno. Si tiene demanda, es bueno. Si es novedoso, es bueno. Y si la persona no es capaz de hacer negocio, en toda manera, con toda esa característica positiva, el negocio se quiebra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos si somos negociantes? ¿Quién es que aquí se siente un negociante? Uno, negociante. ¿Se siente negociante? Porque ¿está convencido o no? No sé, media negociante, ¿no? Tres, bueno. ¿Y los otros no? Entonces, ¿vinieron aquí porque piensan que aquí van a aprender a ser negociante? Entonces, porque chicos, ¿por qué? ¿Dos horas? ¿Para aprender qué? De pronto sí somos negociantes, pero no los buenos, entonces... Porque siempre negociamos. Cuando vamos a conseguir un empleo, nos estamos vendiendo nosotros. Sí, entonces, es verdad. Tú en verdad te vendes, aun cuando compres papas. Te está vendiendo. Pero la idea es, si yo quiero hacer un negocio, tengo la tendencia a ser negociante. Me lo he dicho. ¿Usted sabe si de niño hacía un negocio con alguien? ¿Vendían limonada o algo? Sí, lo hacía. ¿Eso que dije? Sí, lo hacía. ¿Y vendía algo? ¿Qué más vendía? Gorras. ¿Qué? Gorras. Ajá. Ok. ¿A cuánto, a qué edad? A los 10. A los 10. Ya tenía la tendencia. ¿Tú qué vendías? Yo hacía Arequipe. Entonces, la mamá lo trabajaba y tú lo vendías. Sí, ok, ok. ¿Qué más? ¿Tú qué hacías? Chicles. Vendía chicles. Okay. Servicios, pues vendía servicios. Es decir, tendía la cama de mi hermano y mi papá. Ah. Moda. Moda. Ok. Alquilar la bicicleta. Eso ya es una tendencia que nos dice algo hay aquí. Aún notamos que el porcentaje de la persona que hacen eso son muy menos. Ok, ahora yo le quiero hacer un recorrido da un punto de vista histórico de la historia de la humanidad, cosa que nadie le cuenta eso, para ver si ustedes son negociantes o no. ¿Cómo le parece? Bueno, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a algunos 500.000 años, ¿sí? 100.000 años, pues a ese punto ya no hay mucha importancia. ¿Cómo era la gente hace 100.000 años? La gente, nuestro antepasado, ¿cómo eran ellos? ¿Cómo? Nómada, no nómada. Pues la cosa era, eran todo rasos. Mejor dicho, eran todo igualitos. ¿Ok? Con la evolución humana, y usted me dice, porque yo le voy a mostrar una parte de la historia de la humanidad da una perspectiva totalmente diferente. ¿Ok? Lo que nos ha contado y lo que pasó en verdad. ¿Cómo se creó la mente o la tendencia mentales? Entonces, ¿eran todos rasos? Ok. Entonces, cuando iban a cazar, eran todo igualito. Pero, después de un tiempo, estamos hablando en la evolución, uno de ellos, o alguno de ellos, mostraron más valentía, mostraron más fuerza, más coraje. Ok. Eso pasó, eso en la historia, eso pasó. Entonces, esa persona gradualmente empezaron a transformar su tendencia mental, porque cuando eran todos iguales, la tendencia mental es negra. Estoy hablando de colores mentales, no estoy hablando del color de la piel o nada de eso. Color mental, ¿ok? Entonces es negro. ¿Cómo son la tendencia negra? Es todos iguales, no tiene mucho el sentido de la familia, ¿va bien?
tratan a la mujer de una manera terrible, no están muy apegados a los hijos, están mucho en la parte física de la cosa, ¿ok? Mucho en la parte física. Pero cuando poi passiamo all'altro gruppo, l'altro gruppo stiamo parlando del 300 antes de Cristo, ok? Che empiezano los guerreros, las personas que son más valientes, que son más fuertes, ok? La persona que automáticamente todo el mundo dice, uy, esto aquí es un teso, es muy bueno, nos ayuda a cazar, la persona que, y lo toman como líder, ¿sí o no? Ok, entonces pasa y se crea el líder. Entonces, el primer grupo es negro, el color mental. El segundo grupo, entonces, esto aquí es los rasos, lo llamamos así. El segundo grupo, entonces, se crea esta fuerza. Ahora, cuando una cosa es activa y interesante y fuerte, ¿cuál es el color que le viene a la mente? Rojo. Muy bien, eso es muy inteligente. Ok. Entonces, eso sí. Ok, esos son los guerreros. Ahora, ¿cuál es la primera tendencia de los guerreros al inicio? Yo soy el guerrero, yo soy la que defiende mi pueblo o mi gente, y automáticamente ¿cómo se llama? La gente se mejora, la vida de la gente mejora, porque el guerrero es así. Eso es los famosos reyes, ¿ok? El rey al inicio era el primero que luchaba, ¿ok? El primero, y era el más fuerte, el más poderoso, pero, y el más admirado, el alfa. Después, ¿qué pasó? El rey, cuando el rey era al inicio, era, ¿cómo se llama? Ya era viejito, todo eso, varios guerreros empezaron a matarse entre de ellos para ser el rey. Eso la historia lo enseña. Pero eso estaba destruyendo el pueblo o ese grupo, porque entre de ellos pues venía conquistado de otro. Entonces, ¿qué decidieron? Vamos a hacer esto, que el primer hijo del rey va a ser el próximo rey. ¿Sí? Pero no siempre el primer hijo del rey era un rojo. Puede ser que era otro negro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que se empezó a bajar la calidad, entre comillas, de los guerreros. Ahora, ¿cuál es la característica de un guerrero? Vamos a mirar. ¿Hay algún guerrero aquí? ¿Alguien que es? Tú eres negociante, guerrero, hermano. ¿Quién eres? Editor. Muy bien. ¿Quién es el guerrero? El típico guerrero. ¿Cuál es la característica de un guerrero? Mental. La lucha, ¿qué más? Coraje, agresivo. No siempre. Puede ser un guerrero, pero no agresivo. ¿Qué? Valiente. ¿El guerrero cuida la dinastía? Sí, los hijos, las mujeres. Se siente como el padre del pueblo. Es lo que quiere proteger el pueblo. ¿Sí o no? Ese es el guerrero verdadero. Entonces usted entra en un castillo, ve todos los antepasados desde varias generaciones. ¿Sí? Eso es lo vemos nosotros. Pasatiempo. Y los guerreros, ¿cuál es la característica de los guerreros? Es que ellos no tienen, son muy buenos a luchar, pero no son muy inteligentes. Son muy buenos a luchar, pero no son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque el reino crece. Sí, crece. Ellos solamente quieren conquistar y expandir y expandir y expandir. Pero cuando empieza a volverse más grande, necesita que una administración, necesita alguien que maneja todo eso. Los llamamos impuestos, las varias cosas que pasan en un reino, las leyes, ¿quién que hace eso? El negro no, el rojo no. Entonces aquí donde se crea una nueva clase, un color mental, que son los, ¿qué color podría ser esto? ¿El qué? Los blancos. Los blancos son los intelectuales. Entonces, estos intelectuales, ¿cuál es la característica de un intelectual? La mano blanquita, ¿sí? El hecho que es delicado, el hecho que es muy inteligente, usa su astucia.
su capacidad para el cerebro. Ahora, él es tan inteligente que se vuelve ¿quién? El ministro del rey. ¿Sí? Los políticos. Los monjes, no confíe. Los monjes, los curas, toda la gente de las religiones son todos blancos. Porque ellos no son muy buenos a hacer otras cosas, pero son muy buenos a manipular, los buenos y los malos, ¿ok? A manipular a la gente y poner todo el resto a trabajar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que al inicio, cuando llega, como pasó con los rojos, la sociedad va a mejorarse. Como decir, si empezamos de aquí, vamos a salir y aquí tenemos el pico. Aquí cambia con el hijo, empieza la explotación de la sociedad. ¿Sí? Y aquí, cuando llega a este punto, que ya está degenerada el hecho de la monarquía, llegan los blancos y van a llevar bienestar. ¿Cómo bienestar? Son intelectuales, empiezan a inventar cosas. El famoso Leonardo, l'arte, la literatura, la imprenta, tantas cosas. ¿Quién es que la inventó esa? Los blancos, los intelectuales. Entonces, ¿qué pasó? Que la sociedad otra vez subió hacia arriba y empezó a mejorar y a mejorar, y la gente feliz. Pero, como siempre pasa, das el poder absoluto a una persona y se corrompe absolutamente. ¿Ok? Entonces, aquí es donde otra vez empezó la decadencia. La decadencia, y cuando llega la decadencia, empieza aquí la explotación de la sociedad otra vez. La gente sufre. ¿Ok? ¿Qué pasó en la... ¿cómo se llama? En Francia. ¿Ok? ¿Por qué salió cuando llegó la Revolución Francesa? Cuando llegó la Revolución Rusa. Eso eran títeres de los titereteros, que eran los ministros. ¿Ok? Entonces, aquí hay una explotación de la sociedad y aquí llega el momento que no pueden más y aquí hay otro cambio social. Y llega otro grupo. ¿Quién es este otro grupo? ¿Quién podría ser? Pero, ¿por qué? Mira cómo es lógico. A ese tiempo, los blancos eran también la gente que inventaba la silla, que inventaba la rueda, que inventaba tantas cosas. Pero, ¿cómo la inventaban? Una sola silla, una a la vez. Además, la sociedad empezó a expandirse y a expandirse y a volverse más grande, más compleja. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ellos necesitaban a alguien que le manejaba, ¿qué? Los movimientos de dinero. Y aquí se empezó a crear otro tipo de mente, que la mente amarillas. Y estos son los negociantes. ¿Ok? Son los negociantes. Los negociantes son las personas que ven negocio por todas partes. Pero, por Dios, por todas partes. ¿Cuánto vale mi mamá? ¿Sí o no? Se pueden vender de todo. Te venden un hueco, de lo que sea, te lo venden. Esa es la tendencia de ellos. Ahora, ¿cuál es la tendencia del negociante? Vender plata. Yo la otra vez le di el ejemplo. Entramos en este salón o yo entro en una casa bonita. ¿Ok? Llega el negro que dice, esta casa tan grande, limpiarla por Dios. El negro. El rojo, hay mucho capital aquí, cosa, esto aquí, la seguridad no va bien. Aquí llegan ladrones, te roban. O él mismo es ladrón, ¿sí? Llega el blanco. Uy, qué bonito ese cuadro, qué lindo. Uy, y la arquitectura. Y mira esa escalera toda en madera. Ve el arte, ve la parte bonita, la parte es así estética de la cosa, ¿sí? Llega el amarillo, estrato 5, 200 metros cuadrados, 400 millones, plata. Así que piensa el amarillo. Un amarillo se deve comprare uno zapato, non è che il blanco che dice, mira questo zapato che bonito, mira come sono, mira che forma. E l'amarillo ti dice, 60.000 pesos. Mira, me compré 60.000. La gente che usted conosce, che immediatamente quando le pregunta algo, le dice il prezzo, è un amarillo. Ok? Ora,
No he dicho, alguien se ríe loco allá, pues dice, ay sí, yo soy. Ok, no he dicho que la atracción, la cosa del amarillo, ¿sí? No es que todo el amarillo es amarillo, está el amarillo como muy suave, está el amarillo muy intenso. Entonces, dal ventero de la esquina, que también amarillo, al grande capitalista, que es muy amarillo, pero amarillo es. Ahora, si yo soy rojo y o soy intelectual, no me viene la tendencia ni la gana de hacer plata. Usted ha visto que muchas veces los blancos no hacen plata, son los artistas, se mueren pobres, alguien llega, le vende los cuadros, los libros, lo que sea, y el tipo se queda así, ¿sí? Entonces, si yo soy uno de estos tres, no tengo la tendencia ni la gana de hacer plata. La gente que llega, que dice, sí, yo quiero aprender a ser negociante, ya tiene una tendencia, porque es amarillo. Una parte, no sabemos cuánto, mira, la una camiseta amarilla, ¿sí? No sabemos cuánto, pero es así. ¿Ok? Entonces, esto aquí es como una característica típica de que cada uno de nosotros tiene. Ahora, no he dicho que yo soy todo... ¿dónde está la cosa aquí? No soy todo blanco. Un intelectual, ¿sí? O todo negro, o todo amarillo. Puede ser que tenga una mezcla. Le doy otro ejemplo. Decimos que yo estoy subiendo por una carretera con el carro, y el carro para. ¿Qué hace el negro? Reniega. Lo sabía, desgraciado, siempre desgraciado, yo pobre de con esto... Chatarra aquí, ¿ah? El negro. El rojo. El negro. Además, el negro muchas veces, se entiende un poquito de mecánica, está listo a ensuciarse la mano, se pone a jabba del carro. Usted lo ha visto por la autopista. Se pone a jabba del carro haciendo eso, ¿sí? ¿Ok? El rojo se enoja. El rojo dice, ¡ah! ¿El blanco qué hace? Se ni abre. Ni lo sube. Mejor dicho, si está en la autopista, ¿va bien? Y dice, vamos a ver si pasa alguien que me ayuda, ¿sí o no? Y lo convence, dice a la esposa, sube la pierna que alguien pasa. Pero se encuentra una manera. El amarillo, primero no le pasa porque tiene carro bueno, ¿sí o no? Y segundo, si le pasa per mala suerte, el tipo llama con celular y dice, una grúa ya, porque no se ensucia las manos. Esa es la tendencia nuestra. Y todos somos así. Pero tenemos algunas cosas más o menos. Ok, entonces, el negro negro es el típico, ¿cómo se llama? Negativo. No, negativo. ¿Por qué negativo? No, ninguno de ellos es negativo. Y ninguno de ellos es positivo. Todos son con su cosa buena y su cosa mala. Ahora, si yo soy solamente rojo, el guerrero, ¿qué hago hoy día como guerrero? El guerrillero, el celador, el policía. ¿Por qué? ¿Usted ha notado que son personas que tienen miedo a tocar una pistola? Esos son los blancos. Yo no me meto con eso. Pero un rojo, inmediatamente la pistola, mira cómo se hace, y se pone allá, ¿sí o no? ¿Ah? Ok, entonces, el amarillo tiene la plata para comprarse todos los tres. Entonces, ¿qué ha pasado ahora en la sociedad de hoy? Esto que empezó más o menos en el 1450, que aquí empezó la era industrial, ¿ok? Aquí empezó todo en otro mundo, ¿ok? Entonces, en ese momento... Ya se empezó a... Usted ha visto cuando empezaron las fábricas, cuando empezaron las cosas en serie. No hacemos una... Porque todo el mundo tiene la misma silla aquí, porque se puede producir. Porque la hacemos ta-ta-ta-ta, muy fácil. Ahora mismo los carros, la cadena de producción, todo ese tipo de cosas es parte de esta era. Y aquí empezó un tipo de control diferente. ¿Por qué? Porque los banqueros, o mejor dicho, primero empezaron pasito. Y después empezó a crear el dinero, y después con el dinero empezó a poner
a que se crearon los bancos porque la gente tenía miedo, entonces estaban algunas personas que decían, yo te tengo la plata, y todo era con la cosa de oro, ¿sí? Cada billete valía, tenía un valor en oro. Ahora, ya desde el 72 eso pasó, pero eso es como era. Entonces, ¿qué pasa? Que los amarillos, porque tienen plata, hoy, en el 2015, si yo tengo plata, ¿qué puedo hacer? Tengo una gran empresa, ¿ok? O soy rico. ¿Me puedo comprar los blancos? Sí. Claro, son científico, son artista. Yo me lo compro y lo pongo a trabajar por mí. ¿Usted qué piensa? Que toda la fábrica, la industria, aquí que se inventa la comida, aquí que se inventa toda la cosa, ¿quién lo hace? ¿Los amarillos? No, los blancos, los científicos. Entonces, se compra los blancos. ¿Se pueden comprar los rojos? Claro, mucho más barato. Mucho más barato. Y los negros, ni hablar. Miles de trabajadores. ¿Por qué? Porque el porcentaje de negro es mucho más alto de los rojos. El blanco es menos, ¿va bien? Menos. ¿Ok? Blanco y amarillo son menos en la sociedad. Y por eso en la sociedad tenemos más o menos el 90% de rasos. Porque hoy día ya estas tres clases, negro, rojo y blanco, se volvieron rasos, se volvieron esclavos de los amarillos. Y por eso tenemos tanta explotación, tenemos tanta injusticia social en el mundo, porque los amarillos están controlando eso. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Cómo le parece lógico o no? Sí, demasiado. Demasiado, así es. Es muy lógico. ¿Por qué? Porque esta aquí es... Estamos hablando de colores mentales. No estamos hablando que el tipo es negro. ¿Sí? No dice, ah, estos... Todos son buenos. Ok, no. Ok, entonces... en el momento que yo entiendo o tengo la tendencia de ser negociante, me viene la gana de hacer negocio. Ok. Pero le quiero mostrar otra cosa interesante. Si yo soy... Ok, decimos, aquí tenemos aquí el amigo que ya ha dicho que era dos. Cuando le dije que era inteligente, ya. Ok, tú, ¿cuánto eres de negro? Mentalmente hablando, en porcentaje, de 1 a 100, ¿cuánto eres? 10%. 10% de negro, listo. ¿De rojo cuánto? ¿De guerrero? 50%. 50%, ok. ¿Cuánto estás de blanco? De intelectual. 30%. Ok, 30%. Entonces, 30, 50, 60, 90. Entonces, esto es un 10% de negociante. ¿Tú eres así? 10%. No, diría que negociante... Ya la matemática. Es que no es lo que tiene intelectual. ¿Sí o no? Tenemos de una... Ok, mira tú, porque cuando yo dije ¿quién es negociante? Estaba la señora ya así, pero él, ahora con un 10% ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que todos nosotros estamos, dice, pues a mí no me gusta trabajar físicamente, decimos, ok. Yo soy guerrero, sí, soy guerrero, pero también hago negocio, pero también soy blanco, también soy intelectual, pero a 100%, aquí no podemos subir de 100%, entonces debe estar algún desequilibrio aquí, ¿ok? Pero, ¿cómo le parecería si encontramos una persona que está 100%, 100%, 100%, 100%, aquí somos 400%, aquí estamos a 100%. Usted piensa que puede ser, matemáticamente sabemos que 400% no existe, ¿sí o no? Eso, la gente dice 1000%, eso no es boal, eso no es. Entonces, 400%, ¿le parecería mucho mejor así o no? No. ¿Cómo no? Una persona tiene que tener, o sea, una persona puede tener todas sus cualidades igual, de que las tenga diferentes, depende de que haga ciertas actividades mejores que otras. Ok, pero decimos que tú eres muy bueno negro, muy bueno rojo, muy bueno blanco, muy bueno amarillo. ¿No te parecería mejor? No tiene razón, porque si yo soy bueno amarillo, no va a quedar bastante de negro. Pero, espera. Decimos que tú llegas a la casa,
que normalmente tiene la chica del servicio, pero la chica del servicio está en embarazo, le pasó algo, es un virus que pasa. Le pasa algo y no tienes. Entonces, ¿tú qué debes hacer? Pues debo limpiar la casa, debo hacer algo. O está en una emergencia, o sea, en una finca, lo que sea. Ahora, si tú eres muy bueno, también rojo, negro, tú puedes ser un excelente atrapiar. También. Además, si alguien te ataca, y en ese momento te interesa que tú eres amarillo, alguien te está atacando físicamente, en este caso tú necesitas usar el rojo, porque debes defender. Porque no dices, venga, le doy plata. No, no, yo te lo secuestro ya. Dices, no, yo tengo mucha plata. Mejor, venga, venga, hermano. ¿Sí? No, eso no. Entonces, además, en este momento yo, ¿qué soy? ¿Amarillo, rojo, negro, blanco? En este momento soy blanco. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una conferencia. Pero si debo hacer un negocio, puedo ser blanco, me tumban. Y si alguien me atraca, puedo ser blanco, le digo, no, mira qué bonito el cielo. No. Sí, no puede. Entonces, la idea sería de crear la persona que tenga todas las cualidades. Eso es el verdadero líder. Si hay de trabajar físicamente, dele y trabajamos. Si hay de ser intelectual. Si hay de defender, sí, con coraje. Y la última es, si debo hacer negocio, puedo hacer negocio también. ¿No le parecería mejor? Entonces, en acuerdo a la situación, yo no es que puedo hacer el 400%, es imposible, pero puedo hacer al 100% cuando debo limpiar la casa. Puedo hacer al 100% cuando me debo defender. Y así el resto. ¿No le parecería mejor? Sí. Eso es. Entonces, con la práctica espiritual, la idea sería de mejorarnos y mejorarnos más, porque estamos hablando de color mental. Entonces, es como trabajar en nuestra mente para volvernos lo más perfeccionado posible en los 4 niveles. ¿Te parece? ¿Es lógico? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo estamos de negociante ahora que ya saben la teoría? ¿Cuánto está de negociante tú? 100%. ¿Negociante? No, eso es lo que yo te conté, pero ¿cuánto estaba antes que yo te contaba? No, estaba sobre el 20%. 20%, muy bien. Ahora, si yo debo hacer negocio, ¿me meto con una que el 20% negociante? No. Pero, ¿como socia? Me quiebro. Pero puede ser una excelente socia porque ella me puede contribuir con un conocimiento que ella tiene. En el momento que yo soy el negociante o la persona que toma la decisión y ella tiene una capacidad blanca excelente, cosa que yo no tengo, pues nos asociamos y nos podemos ayudar. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, no siempre en la sociedad uno habla que dice somos todos negociantes. A veces nos matamos si somos todos negociantes, pues amarillo, amarillo. ¿Sí? ¿Cuánto eres tú? 30%. ¿De qué? ¿De negociante? Ok. ¿Te quieres llegar a 100? No es fácil. Va bien, pero lo vamos a ver. Porque, muy bien, esto aquí es la cosa. ¿Sabemos lo que de verdad queremos? Si yo quiero ser negociante, ¿de verdad lo que yo quiero o no? Lo quiero, de verdad. Ahora, muchas veces nos convencemos que nos enseñan a vender algunas cosas con multinivel y somos negociantes. De lo que yo sé, muchos más se quiebran que van a lograr. Pero todo el mundo ve los diamantes, dice, ellos llegaron a ser muy exitosos, entonces yo también. Es el role model, el modelo pues, que yo quiero seguir. Tú sabes algo de eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas tienen un poquito de amarillo y además muchas veces la presión que nosotros tenemos, la presión que tenemos de los gastos de la casa, de las cosas, entonces yo me lanzo, ¿por qué? Porque lanzándome puedo, me han dicho que hago plata y eso es la cosa. Pero el negociante de verdad se lo siente en la sangre. Él ve negocio por todas partes. ¿Por qué le digo esto? Porque a mí me pasa esta cosa aquí. Yo no soy negociante. Yo soy más blanco y rojo.
Pero me ha pasado, como usted escuchó, de ser negro, totalmente negro, mono, pero negro, ¿sí? Y, pero, si yo debo escoger lo que yo quiero hacer, yo me tiro en el blanco. Ni siquiera en el rojo, en el blanco. Pero me ha tocado de ser también amarillo. ¿Por qué? Porque tengo necesidad de manejar proyectos, de hacer cosas. Entonces, cuando me vuelvo amarillo, la gente que me conoce aquí sabe que me vuelvo amarillo. Pero amarillo significa que yo veo los negocios así, como algo así, allá hay un negocio. Eso podemos hacer eso. No, lanzámonos con eso, ¿sí? Porque eso es la necesidad, pero no es la tendencia mental. Tuvo que hacerlo, ¿ok? Y eso es muy interesante porque, pero si yo no tenía nada de amarillo, olvídate. Porque yo, están otros dados como yo, que son totalmente blanco, blanquito, con las manitas así, nada. La manita así la puede tener también como amarillo, ¿sí o no? Porque trabajo físico no se hace. Va bien, entonces, si es lo que yo quiero, la otra pregunta, ¿estoy listo al sacrificio por eso, sí o no? ¿Quién está listo a sacrificarse por ser negociante? Ok, están subiendo los brazos también personas que han dicho que no son negociantes, pero están listos a sacrificarse. Entonces, la cosa que yo quisiera, de verdad quisiera, es que no se lance en nada o primero de todo se encuentre su sueño. No he dicho que el negociante es bueno, ¿quién que le ha dicho eso? La sociedad hoy nos ha dicho que ser negociante es mejor porque hay plata y porque quien que manda son los negociantes. ¿Sí? Que hace negocio tiene plata. Pero no he dicho que eso es lo mejor. Si yo soy un artista, ¿por qué me debo lanzar con el negocio? ¿Qué me dice? Yo puedo ser mi plata, mi sustento, mi de la vida, todo, haciendo simplemente lo que yo quiero hacer, lo que es mi sueño. Entonces, no se lance haciendo que se presta la plata de la familia, que normalmente la familia, y se lanza a hacer un proyecto y le pone 20, 30 mil dólares, que pues mucha plata para una persona que no trabaja o que no tiene pues ese tipo de recurso, y boom, se quebró. Entonces, no es mejor seguir su tendencia. Eso es lo que a mí me da mucha pena ver personas que creen que son negociantes y no lo son, y se lanza. Ahora uno le puede dar el buen consejo, no lo escuchan, porque están convencidos que ellos lo están haciendo bien, y no es así. Entonces, mira, yo he puesto algunas cosas. Primero empieza con la parte legal. Uno dice, la parte legal, ponete a poner a hacer eso. La gente que ha empezado una empresa sabe qué enredo es la parte legal. Ni hablar de la contabilidad. La registración de la empresa, ¿ok? Los impuestos que debe pagar, debe ir a la industria del comercio, debe ir por todas partes. Esas son todas cosas que a ti te van a influenciar. La responsabilidad como líder. Si en el momento que tú empiezas un negocio, ¿te piensas que tú eres el único en el negocio o piensas que tiene otra gente contigo? Tiene otra gente. Entonces, en ese caso, tú eres el tipo que paga el salario. Y el salario es sagrado para la persona, porque si tú le vas un día después, no tiene comida de comprar en la casa. Entonces es tu responsabilidad. Tú tal vez no vas a tener comida, pero él debe tener comida. Entonces, ¿cómo hace eso? ¿Está listo para ese tipo de responsabilidad o no? Si no está listo, es mejor que no haga negocio. Si está listo, debe decir, estoy listo a sacrificarme, a no tener plata, pero debo pagar el salario de mis trabajadores. Y más trabajadores tienes, y más salario vas a pagar. Los obstáculos. Ayer dijimos que son retos, oportunidades. ¿Qué más dijimos? Fuerzas. ¿Ah? ¿Es verdad o no? Mucha gente, los obstáculos son depresión, tristeza, no saben dónde tirar la cabeza. Y eso es el obstáculo para mucha gente. Es muy fácil decir, no, mira, se está viviendo mucho con esta cosa aquí que, uy, los fracasos son buenísimos. Porque los fracasos te ayudan a crecer y a entender.
Y si tú ves la entrevista a los ricos billonarios, te dicen, fracasando se aprende y una persona logra pues el éxito. Prueba a tener un fracaso si no esté listo a tener el fracaso. A veces te cae en el piso y nunca más te para. La persona perseverante con el amarillo muy fuerte, esa gente sí que puede hacer eso. Mucha gente no. Si yo soy débil a nivel mental, débil a nivel físico en el sentido a nivel nervioso, entonces me llega un problema, me llega una dificultad. Uy, Dios mío. ¿Y ahora qué hago? Y yo he notado, son personas que yo conozco que me han dicho, son problemitos así. Y parece que tremblan todos, así, confundidos. Y yo digo, pero mira, no pasó nada. ¿Cómo así no pasó? Sí, para ellos es algo así terrible. Pero terrible. Y yo digo, por Dios, pero eso se resuelve en nada. Pero tal vez porque yo lo veo más como negociante, como amarillo. Entonces para él es 2 millones, me he dicho, $1,000. Por Dios, $1,000 es como un problema tamaño familiar. ¿Y qué es eso, $1,000? Aún $100,000 es plata. Pero para una persona que dice, tengo una deuda de $10,000, ya es como una deuda. Nunca más me voy a parar de esa deuda. ¿Sí le pasa? Decimos que tú te lanzas, tú dices que tienes 30. Tú te lanzas y quiebra. La abuelita te prestó la plata. Y toda la familia sabe que la abuelita te prestó la plata. Y no solamente. Toda la familia se puso de acuerdo que tú le vas a pagar el 1%, porque eres tu nieto, si no era el 2 o 3%, a la abuelita. Y la abuelita vive con esa 1% tuyo. Y tú quiebras. ¿Qué va a hacer? ¿Es un problema pequeño o tamaño familiar? Es muy familiar. Pero, ¿qué haría? Haría buscar otra oportunidad o buscar otro... Entonces, ¿estás listo a irte al mercado a cargar cajas, bare, zanahoria, papa, para hacer una plata para pagar a la abuelita, no el capital, los intereses? ¿Estás listo por eso? Sí. Le tomo 8 segundos para responder sí, entonces no es. ¿Por qué no es? Te digo. Porque si tú vas y te estudias la biografía de los ricos ricos, han hecho cosas. Me han dicho, cuando yo te decía que me iba en ayuno con el costal, todo, yo lo he hecho. Pero ¿cuánta gente hace eso? No mucha gente hace eso. En mi caso era un entrenamiento, era una necesidad. Pero cuando tú estás quebrado, debes hacer esa cosa. Y debes estar listo a hacerla antes de hacer el negocio. Porque si después que lo hace y no tiene la fuerza mental para hacerlo, más problema. ¿Te parece? Ok. Entonces, eso es la parte del sacrificio. La otra cosa es lo que estamos diciendo, que okay, el fracasar, el deber pedir. Y ayer le asené solamente el pedir. ¿Está listo a pedir? ¿Qué que está listo a pedir? Plata, préstamo, lo que sea. ¿Qué que está listo? Qué descarados. Ok, ¿están listos a pedir? ¿A quién? A que toque. A que toque. Ok, uno dice, va bien, estoy listo a pedir al banco. El banco me lo da al 3%. Los usureros me lo dan al 5% o tal vez 20, los gota a gotas. Yo conozco gente que tiene la cosa de gota a gota. Entonces, consejito veloz. No se meta con banco, no se meta con gota a gota, que peor, no se meta con nadie para hacer préstamo, si posible. Vaya y negocie con familia, con amigo, con lo que sea, pero no se meta con banco. Yo no me acuerdo de hecho una deuda con un banco, no me acuerdo. Y cuando, toda vez que he probado a entrar allá, una vez me fui al banco agrario para hacer una deuda, ¿va bien?, per comprare ganado, entonces era todo, tenía todos los papeles perfectos. Cuando la chica me dijo cuánto le estaba a pagar de interés, digo, no, no, me voy. Ok, claramente hay otra cosa que aquí entra en el campo, o en campo. ¿Cuál es? Los amigos.
los amigos. Entonces, el pedir préstamo o pedir plata a los demás, ¿cómo es que tú creas esta confianza con personas que te conocen, que pero pues no son ni siquiera familia? En mi caso, yo no tengo ninguna familia aquí, ninguna persona. Entonces, ¿cómo hace que a mí me prestan plata? ¿Usted qué piensa? La confianza. ¿La qué? Credibilidad. ¿Cómo se crea esta credibilidad? ¿Cómo? ¿Ja? Mejor dicho, hoy usted me conoce desde 3 horas, muchos de ustedes, ¿sí o no? ¿Usted me prestaría una plata a mí? ¿Sí o no? ¿No o sí? No. Depende de cuánto. No. No, la cosa es el principio. Que tú me das cuánto, el punto es el principio. ¿Tú podrías confiar en mí, sí o no? Ok, 3 horas. Ok, tú vienes, es la primera vez que vienes aquí. Ah, por eso. La gente que no. Claro, yo ahora, pues él no vio toda la parte bonita. Él no vio nada de eso. Bueno, pero tú, ella también, ¿sí? Pero ella es más intelectual. Entonces, ah, sí, qué bonito, ¿no? Ok, una cosa que le puedo decir es que me ha pasado, poi cuando vamos a hablar de la compra, le voy a explicar eso. Si una persona mantiene su vibrazione, e glielo dico per esperienza personale, mi vibrazione sta tan fuerte che io nunca, però nunca e nunca, lo voglio tumbare. Non le devo ni siquiera dire. Io le dico, mi serve questo? Ok, Dada, quanto ti serve? E lo ottengo, normalmente. Ok? Perché? Perché in mio corazon sé, primero, che sono fondamentalmente onesto, e secondo, che nunca voglio tumbare questa persona. Y en alguna manera llega y a mí me pasa. ¿Ok? Pero cuando yo digo, me lo dio, como cuando te presté $1,000 la primera vez, te presté y lo regresa. Después de un tiempo te presté $2,000 o $3,000 y lo regresa. Después dici, me sirven 15 y nunca más lo regresa. Entonces dici, porque dice, ah sí, esta persona te confía, no. La cosa es la vibración. Entonces, tener amigos es un tesoro. Son tesoros. ¿Por qué? Porque en el momento que tú lo tienes, ellos te pueden sacar de los problemas. Y aún cuando yo he hecho negocio, ya no estoy haciendo mucho, pero era, necesito, llamaba y me llegaba. Y me llegaba. Y siempre me ha llegado. Que pues siempre la plata ha regresado, eso es también claro. ¿Ok? Entonces es importante saber pedir, cómo se pide y cómo tú inspiras a la persona a darte esta plata. Porque si es la abuelita, tal vez pues es fácil, pero ¿cómo está tu abuelita? Bien. Ok. Otra cosa es, ¿está listo o lista a enfrentar a los estafadores? La gente que te engaña. Porque hay. Si tú haces negocio, si tú eres empleado, eso no te pasa, raramente. Te dan una papa podrida, pero eso es muy chiquito. Pero cuando tú haces negocio, te va a pasar que te van a engañar, te van a tumbar. Entonces, ¿estás listo a enfrentarte a eso? ¿Te ha pasado? A mí, normalmente me tumban los chiquitos. Y más chiquitos son, más cucarachitos son, y más me tumban. Sí, ¿sabe por qué? Porque uno primero dice, bueno, dice, ay, Dada, me robaron, entonces yo, ¿qué hago? ¿Cómo le respondo? ¿Porque te robaron a ti? ¿Porque me robaron a mí o qué? No, lo hacen. O se desaparecen, nunca te muestran la cara. Y eso es normal. Aquí esos son los pequeños avioncitos estafadores. Y esa persona siempre, pero siempre, siempre le va mal. Siempre tú lo ves allá tirado, siempre con problemas, con cosas. Tú lo ves por la calle y dices, ay, no. Y le pasa. A mí eso no me pasa. ¿Por qué no me pasa? Porque hago negocio con valores, como espero que usted lo estamos como ya clavando en la cabeza. Me he dicho, si
Cohen solamente este concepto de ser fundamentalmente honesto haciendo negocio, eso es. Usted verá que todas las puertas se abren, todas. Aún al inicio puede parecer más duro, puede parecer como decir, ay, aprovecho o no aprovecho, aprovecho o no aprovecho. No aprovechar. Tu consciente sabe que está haciendo mal, no lo hacer. Si tú no te das cuenta, no tiene culpa. Pero si tú sabes que eso es así y te das cuenta, no hacerlo. ¿Ok? Bueno. Él no tiene no tiempo para la familia. ¿Quién que está listo para eso? O muy poco tiempo para la familia. Los choques controlados. ¿Qué son los choques controlados? Ejemplo, yo ayer estaba hablando con los dos chicos, era un choque controlado. Significa, lo quiero sacudir, pero al mismo tiempo lo quiero. No es que tengo problema con ello, pero le debo dar una sacudida. Entonces, eso es el choque controlado. Muchas veces la gente te da choque solamente para hacerte daño, para herirte, ¿sí? Eso no es bueno. Pero a veces, como cuando un papá busca el chico que le da la manadita, ¿sí o no? Eso es un choque controlado. Lo estoy haciendo por el bien de la persona. Y muchas veces, como emprendedor, tú estás con empleados, estás con clientes, estás con de todo. Pues tú estás involucrado con cualquier persona. Y esa persona te van a dar choque y tú debes responder a eso. Y te debes defender a veces. Ok. ¿Quién que está listo a perder el fin de semana por un tiempo? Eso en la teoría. En la práctica, la novia te llama, vamos a salir, ¿cómo debo trabajar? Ay, siempre trabajando, llegué, ya. ¿Sí? Ok, lo que estamos diciendo, 60, 70, 80 horas semanales de trabajo. Y cuando hay que hacerlo, se hace. Si es necesario, toda la noche. La otra cosa es el cuestionamiento da un punto de vista de la moralidad. Decimos que tú, ¿quién que ha importado cosa aquí? Ok, importa cosa. Entonces, tú importas cosa y llega alguien que es de un particular tipo del gobierno, ¿va bien? La gente que controla las cosas que llegan, y te dice, muy bien, esto vale tanto, y le voy a cobrar tanto de impuesto, pero si me da una liguita, que es el 30% de lo que debería pagar de impuesto, te sale con eso fácil. ¿Qué hace? ¿Lo hace o no? Muy bonito. Esos son los chicos honestos. Pero tú devi pagare $10,000, te sale con $2,500, $7,500, paghi il collegio dello zio, ti arregli il carro e tutte le cose. E solamente con per debajo. Il che? ¿Tú lo qué? No acepta. No, pero estamos hablando que él te evita de pagar impuestos y tú le pagas una plata a él. Es corrupción. Sí, claro, es todo lo que tú quieras, pero tú sabes que esa es plata que se está poniendo él en el bolsillo. Uno dice, a mí me sale mejor que le doy la plata y que no me salgo de eso. Es una cuestión, por esto, a veces son cuestiones muy personales y tú dices, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Es toda una cosa tuya, yo no puedo meterme en eso, pero cada uno debe pensar en lo suyo, ¿va bien? Y la otra cosa es hacer lo que es justo y no lo que es bueno para ti, lo que dijimos ayer. Ok, entonces tenemos la evolución nuestra, tenemos las ideas, la intuición. ¿Quién es que usa la intuición cuando hace negocio? La famosa corazonada. ¿Ok? ¿Qué es la corazonada? Cuando yo sé que eso sí o eso no. Yo lo sé. Y toda la familia y todo el mundo dice, no haga eso, yo sé que es así. ¿Lo hago o no lo hago? Lo hago. El negociante lo hace. El empleado no lo hace.
o el negociante, o el amarillito chiquitito, como muy, muy livianito, no lo hace. El negociante lo hace, y lo hace de toda manera, le guste o no le gusta a todos. ¿Qué quiere preguntar? ¿Cómo es la diferencia entre terquedad e intuición? Se te quiebra. Terquedad e intuición. A veces yo uso otro tipo de cosas, ¿va bien? No uso mucho, bueno, una cosa que se puede hacer, el estudio del mercado, si la cosa va bien o no va bien. Yo muchas veces uso la numerología, ¿ok? En la numerología yo normalmente manejo algunos negocios, porque la numerología, no sé si usted sabe, es una ciencia perfecta, perfecta significa matemática, ¿ok? Perché cada parola, cada nome, cada numero tiene una vibrazione. Qual è il tuo nome? Juan Manuel. Ok. Dicimo che Juan Manuel sta nel jardín. Entonces io dico, de lejos, Juan y el David. Continua. Se io dico, Juan, ma già la cosa cambia, perché già lo sto chiamando a él. Me lo dicho, Juan David para él no tiene ningún tipo de interés, Juan Manuel es el nombre de él. Tiene una vibración que lo afecta muchísimo, ¿ok? Los números tienen una vibración. Cuando tú naciste o cuando tú no naciste, tiene un efecto. Entonces, ¿queremos hacer un experimento? Sí, sí. Bueno. Ok, muy fácil. Ay, no. Es el gallo de ayer, no. Bueno, vamos a sacar esta cosa aquí con borrador, entonces. Muy bien. Ok. Si yo quiero hacer un negocio en un particular año, tal vez eso, el negocio se quiebra. Entonces no es bueno para mí hacerlo. Ok. A la mujer normalmente no se pide el año, pero se puede pedir el día y el mes. ¿Sí o no? Ok. 2 de noviembre. Entonces, tenemos noviembre, que es 11, y tenemos 2. 2 y 2, 4. Estamos en el 2015. Entonces, aquí está un 8, 10, 12. Ella está en un año 3. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok. 1 e 1, 2, 2, 4, 6, 7 y 5, 12, 2, 1, 3, es un 3, ¿ok? Entonces, es un año 3. En el año 3 es muy bueno, se puede hacer negocio, ella es muy atractiva en este momento, no se lo nota, ¿va bien? Y tiene una buena vibración para hacer negocio. ¿Qué más que me dar una fecha? Ok, 8, 13, 8, 9, 3, 3 y 8. Está siempre el 2015, ¿listo? Ok, hacemos la suma de todos los números. 8, 9 y 3, 12, 14, 15, 20, 2. ¿Listo? ¿Cómo te ha ido tu vida sentimental este año? ¿Con socio? Bien. ¿Estás aprendiendo algo? Ok. ¿Qué más? No es que puede. Yo le enseño el sistema. Estoy buscando un año 7. No, año 7. Significa la suma de todo esto. Tú eres. Me quiere tumbar. Es un avioncito. Espera. Ok, 7, 4. Eso es un 11. Aquí ya hemos hecho que 8. Junio, perdón. Ok. 6, 4, 10. Entonces un 1. 1 y que tenemos 8. Ok, aquí le voy a explicar algo. Aquí el 2015. Entonces, ella está en el año 9. El año 9 es un año que termina un ciclo. Y este ciclo es un año muy bueno para vender cosas, que es un año donde
donde estás cortando rama seca, donde quieres cambiar, donde estás dejando las cosas viejas por lo nuevo. El próximo año, ¿te sientes así? ¿Te sientes así? El próximo año es un año excelente para empezar cualquier cosa. Todo lo que toca es oro. Todo. ¿Ok? Hay mucho que trabajar, pero puede crear una situación en tu vida. Te van a venir ideas. Empieza a venirte ideas desde noviembre, diciembre. Empieza ya la vibración. Te vas a sentir totalmente diferente. Después tú me dices, da, tenía razón. Cuando la suma de todo esto, usted se lo puede hacer mentalmente, le da un 7. El 7 es un año donde no se hace negocio. La gente que empieza con año 7 haciendo negocio es un año que es más por la espiritualidad, enseñar. Es un año donde te van a cobrar cuenta vieja, donde vas a sufrir. Puede tener una operación, te pueden atracar, te pueden dar una cuchillada. Puede pasar todo eso año. ¿Sí o no? Entonces, todo tenemos esos siglos de 9 años. El año 4, mucho trabajo. 2 es 3. 1. 19, 1. 9, 1, 10, 1. ¿El qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Bueno, pero el sistema es... Hace la suma de todos los números y te da un número solo. Eso es la... Pero hay muchas cosas también. Perdón. Yo sé que esto es muy... me estaban pidiendo de hacer un curso. Chicos, por favor. Me estaban pidiendo de hacer un curso de numerología. Pero dijo, no lo sé. Porque de verdad puedo explicarle muchos secretos y eso no. Porque... Ejemplo, a mí viene a hablar una persona, y es una cosa que le voy a explicar en la compra o en la venta. Llega una persona, ¿yo qué hago? Simplemente estoy hablando con esta persona, cual sea, y le digo, uy, usted me parece como un Aries. Y el tipo dice, no, yo nací, él, bam, mentalmente ya sé, este tipo está en este año, o este tipo de cosas. Entonces yo hago un cálculo mental veloz, y yo ya sé cómo es, cómo funciona. Por ejemplo, ella me dijo que era el 11, el 2 de noviembre, ¿ok? ¿El año lo puede decir? 1981. Ok, 1981. Entonces, yo hago esta cosa muy fácil, mira. El 11 de noviembre, me lo he dicho, el 2 de noviembre, perdón, del 1981. ¿Sí o no? Sí, correcto. Tenemos 4, 1 y esto. Ahora, aquí le falta el número, aquí le falta el número y tenemos 4 número 1. Yo sé ya de entrada que ella es una persona extremadamente sensible. Tiene muchas cosas adentro, afuera es muy bonita y todo eso, pero es una persona muy sensible y se puede herir con mucha facilidad. Es una persona perfeccionista y una persona que es, ¿cómo se llama? Más perfeccionista. Entonces, tiene 4 número 1 y es muy perfeccionista. Entonces, ya me da una idea cuando le vendo, cuando le compro, cómo voy a actuar con ella. ¿Va bien? Entonces, son muchas cosas que uno lo puede hacer. Además, si puede, antes de eso, yo sé el nombre completo, como de cédula, yo puedo hacer todo un cálculo y ya yo sé cómo manejar toda esa parte. Puedo hacer varios cálculos que son muy fáciles, ¿va bien? Pero la cosa es el estudio de qué significa cada número en cada lugar, en cada puesto. Entonces, eso ya es una herramienta que me permite. Mira, por ejemplo, yo hice una compra una vez y estaba hablando con ese señor tenía más o menos 65 años, entonces empezamos a hablar, muy rico. Hablamos de varias cosas, después... Yo, tanto por saber más o menos de él, le digo, entonces digo, ¿usted cuándo nació? Dice, yo nací por esa fecha. Entonces busqué un papelito ya empecé a hacer varios cálculos. Y le dije, ¿a usted le pasó esto en esta fecha? ¿Qué le pasó?
cuando tenía 38 años, cuando tenía 27 años, cuando tenía esta cosa aquí, eras así, es su vida. Porque un hombre de 65, ya eso pasó. Porque no es que un chico joven esté diciendo que le pasa a los 65, no, ya él había vivido todo eso. Y era la primera vez que lo encontraba. Y porque era muy rico, se empezó a preocupar, dice, ¿esto aquí cómo sabe toda esta cosa? Entonces digo, ¿qué le pasó hace 3 años a usted? Hace 3 años. Se puso pálido, me dice, hace 3 años me abrieron de aquí a aquí una operación a corazón abierto. Era en año 7. ¿Sí? Entonces, son cosas que uno dice, yo no me creo el cuento, listo, no tengo problema. No es como la astrología, es una cosa que yo utilizo y me sirve mucho porque yo manejo mi negocio, mi vida. Por ejemplo, yo estoy en el año 6 en este momento. Y el año 6 es un año muy bueno de expansión y de muchas cosas. Yo puedo empezar en muchas cosas, hago negocio, me funciona, todo me está funcionando, el año 6. Pero ya desde noviembre empieza el año 7. Ahora, si yo sé que es el año 7, me preparo. ¿Cómo me preparo? El año 7 es un año de más de concentración, más de estudio, más de introversión, más de viaje si quiero, más de enseñar si quiero. ¿Okay? Entonces yo me preparo y digo, listo, eso es el próximo año es un año donde va a estar muy cansado, llamémoslo así, y donde tú quieres estar por conto tuyo, más de la introversión. Ahora, si yo en este año alguien viene de ustedes y me propone un negocio, yo le digo, no, no estoy interesado. ¿Cómo funciona la numerología? Si yo te digo, ven aquí un momento. ¿Tu nombre? Julián. Ven aquí, súbete. Si yo le digo a Julián, Julián, ahora yo te voy a dar un puño en el estómago. ¿Ok? Escucha, escucha. Le voy a dar un puño en el estómago. ¿Qué hace Julián? No, decimos que yo te até aquí, ¿ok? Te digo, te doy un puño en el estómago. ¿Tú qué haces? Resistir. Tensionar. Eso, tensiona. Aquí hay un músculo muy fuerte. Entonces, el puño le llega con la misma intensidad que yo le dije, fuerte. Pero ya está listo y esto aquí bloquea el puño. Lo bloquea completamente. Pero si yo lo chamo, venga hermano, aquí. ¡Bum! Y no se lo espera, lo tiro en el piso. Esa es la numerología. La numerología te dice, cuidado, eso te va a pasar. Si tú te quieres preparar, muy bien. No te quieres preparar, chao, no hay problema. Tú puedes entrar. Gracias. No, por eso. No, esa es la cosa. Mira, me pasó una vez en un pueblo voy y un tipo me dice, ay, no, me está yendo todo mal. Debo vender una casa. Entonces, la casa la vendía a 120 millones de pesos. Y de 100, valía eso, el precio del mercado. Entonces, me dice, no, está. Tengo una vecina que es una bruja. Y yo soy un monje. Y él dice, es una bruja, venga que me ayuda. Me hace la magia. Y yo digo, esta bruja. Mira a la señora que pasaba de allá. ¿No? Bruja, por favor. Entonces le digo, no, debe ser algo más. Esa no me parece una bruja. ¿Qué puede ser? Digo, venga, ¿cuándo nació usted? Y el tipo estaba en el año 7. Entonces le digo, hacemos una cosa. No vende esta casa. Espero un mes. Porque estábamos en octubre, noviembre, ¿sí o no? Espero un mes y yo le aseguro que se la vende 120 millones de pesos. ¿Sí? Me lo dicho, le dije 118. Digo, dos, le da la liguita, pues al lado. Va bien. Y me escuchó, porque estaba asustado además. Porque dice, no, la bruja, digo, me escuche, por favor, ¿puedo esperar un mes? Sí, puedo esperar. Digo, espero un mes y que eso cambie de vibración. Si él creía en la bruja, va bien, pero me creyó a mí que soy el brujo, entonces me dijo, no, y vendió la casa a 118 millones de pesos, garantizada. Se estaba perdiendo, la estaba vendiendo a 105 y no la compraba nadie. Pero ¿por qué estaba en eso? Yo me creo eso porque lo he visto 100 de casos, 100. ¿Okay? ¿Y qué pasa si el número 7 a nivel mundial es como considerado el número de la suerte?
No, 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 no. El 7 non è mala suerte. Il 7 è un numero spirituale aún. Mejor dicho, un número donde tú entres en la parte introvertida. Pero la parte introvertida también es muy bonita. Yo, por ejemplo, el próximo año he pensado que voy a escribir. Y me voy a concentrar en otra cosa mucho más bonita. Puedo enseñar, puedo hacer conferencias, porque eso es parte de la vibración. Pero no me voy a poner en negocio. ¿Entiendes? Es una cosa que yo sé que la gente dice, uy, yo lo he visto y lo veo con mi propia vida. Por ejemplo, yo en las cosas que he creado, yo me planeo, digo, este año, y bam. Y me tiro y me funciona súper bien. Y otra cosa es que yo uso, no sé si usted lo conoce, porque, mira, yo lo muestro solamente así un momento. ¿Qué? No, empieza el primero del mes, pero lo que pasa es que en noviembre ya empieza la vibración del nuevo año. Entonces, vamos a ella. Noviembre, ¿sí o no? Noviembre 2, 1981. Entonces, aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 1. 9, 9, 18, 19, un 1. Entonces, otro cálculo que se hace muy simpático es esto. 4, 3, 7. 3. Ella es 2, 4, 5, 31, 40, 49. Pero eso a mí me dice, mira, ¿qué te pasó lo 31? No, no, a 31 años te pasó algo. Algo pasó en tu vida, interesante. Tú pasaste de mucho trabajo a gozarte más la vida, a entender más cosas. Estaba en Perú y allá fue que, pues sí. ¿Tenía 31 años? Y tomé una decisión que me cambió. A los 31 años. ¿Por qué a los 31, no a los 30, a los 28? ¿Está aquí? Ahora, de aquí se entienden también varias cosas. Entonces, ella ahora está bajo la vibración 3. Eso a mí me dice cosas. Y esto es un año muy bueno. Ella es un 2, pero estaba en el año 3, ¿sí o no? 2, 4, sí. Entonces, muy bueno por ella. A los 40 años otro cambio, a los 49 años otro cambio, y así. Entonces, uno se hace un cuento y después dice, ah, esto puede funcionar así, esto funciona de esta manera. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque cada de esta cosa aquí que le muestro tiene un significado para un numerólogo. Pero yo esto habría podido hacer cuando ella nació o en 50 años. Es siempre la misma cosa, no cambia. Porque su ¿cómo se llama? El hecho que ella es muy sensible, ¿eres muy sensible? Pues, es tan sensible que no lo puedes decir. No, 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 no. Es que muchas cosas tuyas, muy íntimas, personales, tú no la puedes sacar. Tienes mucha dificultad a sacarla. ¿Sí o no? Porque tiene 4-1s. Y además tienes como mucha dificultad a expresar las cosas poderosas que tú sientes. Como he dicho, tu sentimiento es mucho más difícil expresar. Ok. Bueno, y otra cosa que yo utilizo, sí. Esto aquí yo lo aprendí todo en inglés, porque en español pienso que hay poco. Entonces, y además libros que es muy difícil encontrarlo y te lo encuentras. Yo lo tengo, pues lo tenía en fotocopia, imagínate, porque no necesito que lo encuentre. Entonces una persona que lo tenía, yo me lo fotocopié, entonces puse a estudiar, pero todo en inglés. Y otra cosa que yo utilizo es I Ching. ¿Cuál es, maestro? El maestro, sí, libro, sí. Eso aquí es un libro que tiene como más o menos 3.000 años, 3.500 años. Nadie sabe quién lo escribió. Y es un oráculo chino. Otra vez, dice, es una locura, un Dada que está hablando de estas cosas. Eso lo estudió aún Confucio. ¿Cómo dice? ¿Confucio? Confucio. Lo estudió aún él que hizo. Y es un libro que tiene varias respuestas. Y cuando yo estoy perdido, que no sé dónde tirar, eso me da la respuesta, nunca falla, nunca.
Y lo han probado desde 3.500 años y eso funciona. Funciona todo el tiempo. Entonces, cuando hay una duda de verdad seria, porque con esto no se puede jugar, si haces serio, te da una respuesta y esa respuesta, además, cuando tú lo lees, sabes ya que está hablando contigo. Y es una cosa increíble. Eso es una cosa, por ejemplo, si yo debo hacer una compra, una cosa importante, donde a veces yo sigo la intuición. Digo, bam, esto es, ya, no quiero ni siquiera hacer I-Ching. Okay? Pero a veces tengo, como cuando la intuición me dice, no hacer eso, no hacer eso. Entonces, yo hago eso y me dice, cuidado, no hacer esta parte. Okay? Muy bien. Otra cosa interesante, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos con el dinero? ¿Qué es el dinero para ustedes? Es el resultado de un servicio que uno presta a la sociedad. ¿A la sociedad? Sí. Ah, qué bonito, es todo el blanco que está hablando aquí. Sí, no, porque si por ejemplo, digamos yo monto una cadena de restaurantes y digamos yo soy el dueño de McDonald's, por ejemplo. Estoy satisfaciendo una necesidad, estoy prestando un servicio y por prestar bien el servicio estoy recibiendo un buen dinero. Bueno, esto es algo malo, pues. McDonald's no está prestando ningún servicio, se está enriqueciendo y está teniendo la vida a mucha gente, el hígado y todo el resto. Pero va bien. Va bien, listo, eso es una cosa. Ok, el dinero, nosotros pensamos que es o bueno o malo. El dinero no es ni bueno ni malo, es dinero. Además, depende cómo lo usa, ¿sí o no? Entonces, la otra cosa es, si tú debes decidir si tú eres el amo del dinero o su esclavo. ¿Quién es, el esclavo del dinero en este momento? ¿Alguien se siente esclavo del dinero? Tenemos varios esclavos. ¿Por qué esclavos? ¿Quién es el esclavo? Lo que... El dinero lo maneja con el dedo chiquito, ¿sí o no? El dinero te maneja a ti. Tú, como un ser humano, te estás haciendo manejar del dinero. ¿Cómo te parece eso? Ridículo. Pero pasa, y pasa en la mayoría. En este caso, estamos hablando también de los amarillos ricos. Que tú puedes tener billones de dólares, pero puedes ser todavía esclavo del dinero. Porque el dinero te está controlando. Tú estás haciendo todo en función de la plata. Ahora, es verdad que a ti no es que te sirve la plata. ¿Qué te sirve a ti? ¿Tú por qué estás trabajando? Tú no comes dinero. ¿Qué comes tú? A ti te sirve comida, ropa, techo, educación, medicinas. Una vez que tú tienes esas cinco cosas básicas, a ti no te sirve dinero. Te sirve eso. A veces tú te compras un carro deporte, de plata, no es por el dinero, no es por el carro, porque tú puedes poner un chatarrín y te va muy bien. Te compras el prestigio que te da ese carro, la imagen que te da el carro. Entonces tú no estás comprando un carro, está comprando la imagen que te da un carro, pero el carro no es la cosa que te sirve. Y el dinero en sí mismo es simplemente un medio. Y se volvió la meta de muchas personas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos que nosotros nos liberamos del dinero o de la esclavitud del dinero? ¿Cómo piensa? Mira, ¿se entiende eso? Por Dios. Yo me liberé del dinero, de verdad. No me toca. Yo, me puede llegar lo que sea, me resbala. Pero me resbala porque, sí, si yo tengo mucho dinero, listo, yo lo uso en servicios sociales o en cosas que quiero hacer. Pero a mí personalmente, mi vida no cambia nada. Entonces, ¿cómo nos liberamos del dinero? ¿Cómo? Eso sí que yo lo puedo enseñar. Teniendo dinero. ¿Pero a qué te referís con liberarnos del dinero? Liberarnos, no liderarnos. Liberarnos. Ok, decimos Donald Trump, o decimos un billonario, ¿es libre del dinero o es esclavo del dinero? Depende de lo que tú tienes en la cabeza.
Porque tú puedes tener 10 billones de dólares y todavía buscar dinero. Entonces eres esclavo del dinero. Puede ser que el tipo que tiene la platica simplemente de estrato 3, simplemente lo que le basta, el tipo es libre del dinero. ¿Ok? ¿Chi è che ha tenuto una novia qui? Il tipo mi risponde a tutto. Ok. Però parliamo di novio o di novia, è la stessa cosa, ok? Ha tenuto un novio? No. Bene. Ok, la cosa è questa. È vero, e se mi dica sì, se tengo ragione, te gusta un chico o una chica, ok? Depende del chi è. E ti incanta questa persona. E tu vai atrás di questa persona come mi hai innamorato, come tutto imbovato. Come ti tratta questa persona? Sì o no? Sì. Sì o no? Ok. Al contrario, tu non stai molto interessato in questa chica o in questo chico. Verdice? E questo chico o questa chica tragado contigo, come lo tratta tu? Sempre con indifferenza. Ok, la plata è una pareja, más le voy atrás y más se aleja, es más media tirado ya, frustrado, más y más viene atrás. ¿Cómo le parece eso? Eso lo descubrí hace muchos años y eso es, mira, me dice, eso vale millones de dólares. En el momento que entiende eso, eso es. ¿Le parece o no? ¿Es posible? Sí, es verdad, porque la gente que menos plata busca la que más plata tiene tranquilidad. Mucho más la gente no sabe de la plata, no la encuentra tranquilidad. Ok, entonces, pero aquí no estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de mí o de ti, pues a nivel personal. Si yo empiezo a tener ese tipo de relación con la plata, significa a mí me resbala. ¿Qué va a hacer la plata conmigo? No, dada, venga, acepte esa cosa. Digo, no, no quiero, no me interesa. No, pero mira, una vez acepto una platica. Y llega. ¿Cómo llega? Liliana le puede contar. No sabemos cómo llega, pero la plata llega, de alguna manera. ¿Por qué? O llega un negocio, llega una cosa, un'opportunità, lo che sia, però llega. E come? Buscandolo, enloqueciéndose? No, assolutamente no, al contrario. No, dammi in paz, por favor, dammi in paz. No, però venga, dada, mira, facciamo questa cosa. No. Se può creer eso? Eso a me mi passa. Más te desapega del dinero e más il dinero viene atrás, perché il dinero è. Una comilla, entre comillas, una tentación. Él quiere, ¿va bien?, estar atrás de ti, porque te quiere conquistar. Uno dice que es una estupidez. Pruébalo, pruébalo, verás. Esta cosa que le estoy diciendo es de probar, porque primero no le cuesta nada probar, ¿ok? Y segundo es que funciona, por Dios, funciona. Cuéntame. Está así. Muy bien. Otra cosa es la ambición. Con el dinero empieza la ambición. Eso daña amistades, parejas, hermanos, de todo. La ambición es una de las porquerías más grandes que nosotros tenemos como seres humanos. Somos ambiciosos y más tenemos y más queremos. Hicieron una pregunta a los ricos ricos de Estados Unidos. Le dijeron, rico, rico, billones. No estamos hablando, pues, billones. Le dijeron, ¿usted con cuánta plata se podría sentir tranquilo? ¿Sabe qué dijo la mayoría de ellos? Mínimo con el doble. Ahora, yo tengo 5 billones, mínimo con el doble, 10. Tranquilo. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Y cuando tiene 10, quiere 20. Porque eso nunca para en los seres humanos. Siempre somos ambiciosos. Y por la ambición estamos listos a matar, a perder pareja, a sacar hijos, a hacer lo que sea. ¿Sí? Otra cosa es el ego. ¿Qué le ha pasado de tener un negocio exitoso aquí?
un negocio que le empezaba a llegar plata, pero buena plata. ¿Qué que le ha pasado? Nadie. Ok, le voy a decir eso. Cuando eso le va a pasar, que llega plata, pero así, bum, 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 el ego. Y cuando se sube el ego, ¿qué se sube también con el ego? ¿La qué? La ambición. La ambición. Sí, claro, la ambición. La arrogancia. La soberbia. Y el egoísmo. ¿Qué más en los hombres se sube? Particularmente en los hombres. ¿La qué? Eso es parte, pero en los hombres pasa una cosa muy interesante. Normalmente, más en los hombres, porque somos más gallitos, ¿sí o no? Las mujeres son más tranquilas. Mira, mira un chico, mira ya. Está al centro de la atención en este momento. Va bien, ya casi me da miedo. Sí, ya, eso es. Esto es cuando se sube la testosterona. La testosterona es una hormona que en los hombres tenemos 20, entre 20 y 40 veces, no 40%, 40 veces más de las mujeres. Y por eso nosotros somos los responsables de todas las guerras, de todas las porquerías, las estupideces que hacemos. ¿Va bien? ¿Por qué? Porque somos gallos. ¿Te puedes sentar? Si no, ya me da miedo. Gracias. Me sentivo como un poquito, ¿no? Temor, ¿sí? Entonces, esta testosterona es una cosa muy poderosa. Entonces, en los hombres, particularmente, cuando empieza a hacer negocio, como el pecho, los pies aquí en la mesita, ¿no? Ajá, ¿sí? Yo no puedo hacer porque con la falda se sabe. Pero, va bien, pero eso es lo que pasa normalmente, ¿ok? Entonces, aquí es donde puede... Yo quiero el carro, la mujer que quiero, todas las cosas que quiero, y eso es uno de los problemas más grandes de los negocios. ¿Por qué? Porque llega la plata y si la persona no tiene un control, todavía es esclavo de la plata, no tiene control, se gasta esa plata, se la gasta y se la malgasta además. ¿Ok? Una cosa es, y la otra cosa es la euforia. Es como se ha visto cuando una persona media borracha, como así, como, ah. ¿Sí? Alegre, llamémoslo así. Eso es lo que pasa, es una cuestión hormonal. Y la persona empieza a querer satisfacer todos sus deseos. Entonces, si me llega la plata, ¿cuál era mi deseo? Tener la mejor cámara del mundo. Cámara grande así, yo me la compro. El carro, el último modelo de eso. ¿Por qué? Porque le voy a mostrar todo. Y todas las cosas, el reloj, el Apple Watch, y lo que sea, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que no tengo control de la plata, empiezo a volverme arrogante, me empiezo a volver ambicioso, me empiezo a volver prepotente. La persona que se gana más plata que otro es más prepotente. Yo soy un líder. Muchas veces no es líder de nada. Es uno que simplemente tiene más amarillo y hizo más plata, nada más. Pero no es más líder que otro. El liderazgo es una cosa muy diferente, una cosa es guiar un grupo de personas que te siguen porque tú lo inspiras, porque tú le creas una visión, tú haces algo que ellos quieren seguir, no porque tú haces plata, ¿ok? Y eso es muy importante de entender. Y la otra cosa es que pasa normalmente en la gente que empieza a hacer plata es que después, decimos que uno, hoy día está la cosa de la startup, ¿no? La cosa tecnológica que tú empiezas a hacer. Y ha pasado, yo estaba leyendo la historia de varios que han creado compañías grandes, que ellos empiezan y dicen, bueno, necesitamos más plata porque ya necesitamos servidores, necesitamos hacer varias cosas. Y vanno da los ¿cómo se llaman? Los llaman angel capitalists, como los inversionistas. Entonces esa gente simplemente está allá, son listos para sacarte, porque tú tienes idea, tú eres muy bueno con eso, y ellos tienen plata, y con muy poca plata se compran parte de la empresa. ¿Ok? Se compra la empresa, y tú ¿qué haces? Te dieron 10 millones de dólares. ¡Wow! Estaba quebrado, tenía una idea, eso aquí está funcionando. ¿Qué hace cuando tiene 10 millones de dólares? Un chico que tenía 200 dólares, ahora tiene 10 millones, improvisamente. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer?
se enloquece. Se enloquece literalmente. Entonces piensa, dici, bueno, yo ahora soy un magnate, un herente, pues, entonces quiero mostrar a todo el mundo, le compro la casita a mi mamá, que esa parte es buena, pues. El carro esto, los muebles de último tipo, y la oficina en el mejor edificio, todos los tipos de cosas, empiezan a gastar plata en ¿cómo se llama? No solamente necesariamente, lo que se llama son gastos inútiles y no productivos. Cuando tú tienes control de la plata, significa que se queda contigo, tú sabes cómo manejarla. Entonces, ahora no es el momento de lanzarse a hacer esto, hacer no. Tener un control total, y la gente normalmente, eso que le va a la cabeza, de verdad, literalmente le va a la cabeza, y se empieza a gastar esa plata con facilidad. Y muchas veces hemos visto personas que se han ganado la lotería, usted sabe qué pasa con eso. Si en dos años ya no tienen nada, va bien, se la malgastaron porque no tenían control. Alguien me enseñó una cosa simpática, no sé si es muy científico, pero yo he notado que funciona. Prova a cerrar la mano, así, y va a ver si tiene huequito aquí. ¿Tiene huequitos entre dedos y dedos? Tiene huecos, mira, el tipo tiene huecos. Entonces, ¿y otro no? No. ¿Sí o no? Entonces, el que ha hablado mucho toda la conferencia, ahora tiene huecos en la mano, entonces ya. Porque lo que parece que dice es, no, que es como cuando digo, espera, como si cuando yo le pongo agüita aquí, la hago, así que la plata se sale. Pero si la tengo bien, aquí se queda, y aquí se queda. Bueno, entonces vamos a mirar cuánta plata tiene el plato o no. Muy bien. Esa era una cosa tanto per ¿cómo se llama? No sé si es científica, pero yo estaba notando con algunos grupos de amigos que, por Dios, yo conociendo a esta gente, digo, ay, este tipo sí, de verdad, nunca tiene plata, pero tiene huecos terribles, pues. Muy bien. Terminamos, decimos la parte de iniciar la empresa y definitivamente necesitamos hacer el jueves, vamos a ir adelante con eso. Y quisiera preguntas. ¿Tiene algunas preguntas? Porque son ya las 8:15 prácticamente. Tenemos también un grupo tal vez en streaming, entonces sí. Y por favor, la gente que quiere pregunta, que no está aquí físicamente, me puede mandar la pregunta, la manda aquí a Bia, o me la manda a mí, porque más adelante vamos a responder a todas esas preguntas que me interesan, porque yo quiero que usted entienda cosas básicas, ¿va bien?, del negocio. Ahora, estoy convencido que una persona puede enseñar solamente cuando vive una cosa, si no, no puede enseñar. Yo puedo aprender toda esta cosa aquí que le he dicho, pero si no la he vivido, eso, mi vibración no le llega. Pero tal vez yo que he vivido esta cosa le puede llegar. Entonces le puede influenciar en modo positivo, ¿va bien? Por hacer negocio si ustedes son amarillos. Si no son amarillos, no se lanza a hacer negocio. ¿Qué le ha dicho que debe ser feliz así? Se puede ser mucho más feliz haciendo cosas que le gustan a ustedes, porque el éxito de uno no es dicho que el éxito del otro. No he dicho, si yo soy un pintor, a mí me gusta pintar, y el otro me dice, no, va a abrir una tienda. Y a mí, ¿qué voy a hacer con una tienda? Yo puedo abrir una galería de arte, que eso es mi cuento, pero yo no puedo abrir una tienda, eso me va a quebrar a mí. No es mi cuento, sigo mi cuento. Y siga su sueño, si tiene sueño bonito, lo siga, no le dé miedo, porque si usted es como un martillo neumático, eso logra. Pero debe tener esas cualidades que estamos diciendo, la filosofía de vida que estamos diciendo ayer, ¿va bien? Que son cosas básicas para el éxito. Ok, la próxima vez, que puede ser el jueves, ¿ok? Yo tengo varias opciones. Vamos a mirar. Había pensado de hacer hoy, y pues esto aquí ha sido un poquito más práctico,
sobre los valores y las cualidades. ¿Va bien? Eso es uno. Pero hay más como de teoría, de base. Y tenemos otro es sobre los otros. ¿Los otros qué significa? ¿Cómo funciona la psicología humana un poquito? Los socios, los amigos, los clientes y los, ¿cómo se llama? Los empleados y los estafadores. Pero eso no lo vamos a tratar. Por ejemplo, ¿cómo tú tratas un empleado? ¿Cómo debes cuidar? ¿Qué debes hacer? Los socios, muy importante. Muchas veces los negocios se quebran a través de eso. El saber vender y el saber comprar. ¿Okay? Pues habría otra cosa que también se podría hacer, pero es, ejemplo, el saber comprar es simplemente casi lo opuesto de saber vender. Pero comprar a veces es más importante. Uno dice, no, vender. Vender es cuando tú vendes cositas, pero muchas veces los negocios grandes lo hacen cuando tú compras bien, y después, estoy hablando de propiedad raíz, ¿okay? Y después te puede hacer muy buenas ganancias si tú sabes comprar bien. Entonces, una de las cosas muy importantes en los negocios es saber negociar. De allá viene el negocio, negociar. Entonces, ¿quién que es un buen negociador aquí? ¿Quién que sabe negociar? Ok. ¿Qué significa saber negociar? Significa ser tan astuto que ni siquiera tú sabes que eres astuto. Mejor dicho, hace la cosa tan naturalmente que cuando tú estás con una persona al frente, tú le vendes una idea. ¿Dónde se fue Jorge? ¿Tenía una cita o qué? No, yo no tengo que salir. Ok, una emergencia. Jorge es un chico que vino hace una semana en mi casa. Ok, me llamó. Ah, sí, dada la venta, ¿no? Quería venir a vender algunos minutos de publicidad en un programa de televisión. Ok, entonces viene. Entonces empieza a hablar conmigo. No, que yo hago esto. Ah, digo, ah, qué bueno. Pues, vino per stare pochi minuti e vendermi lo minuto di pubblicità, se fu dopo de 2 ore che parliamo, e ora siamo alleati in fare alcun programma di televisione junto, devo fare varie cose, e chi che vendió a chi? Non solamente, lo va a trovare gratis. Gratis, lo vamos a fare gratis. Le dico, quiere hacerlo? Sì o no? Te contò? Ok. Ella es una amiga de él o socia, no sé si van a ser socios. Con el 20% no me meto con ella. No. Entonces, ok, ¿por qué? ¿Qué hice yo en ese momento? ¿Qué hice en esa hora y media? ¿Qué le vendí a él? Idea. Pero idea, ¿qué idea? Más, mucho más. No. No conocimiento, porque yo lo doy gratis. Eso es. Le mostré un mundo diferente. Le dije, mira, podemos hacer esto. Yo no sé nada de televisión y tú eres un teso. Yo te puedo contribuir con esto. Nos aliamos y hacer esto. ¿Para quién? Trabajamos gratis los dos. Entonces no estamos ganando. Pero vamos a hacer algo por la gente. Algo espectacular por la gente. Le vamos a enseñar tantas cosas que la gente se va a beneficiar. ¿Cuánta gente? Puede ser millones, porque hoy día con internet por todas partes. Se salió con la pupila dilatada, parece que le había dado marihuana, no sé qué. Se salió así como, uy, vino a la conferencia ayer, hoy está aquí, hoy pienso que se fue por una emergencia, pero llevó una amiga, y que me dijo ahora al entrando, no, Dada, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué le vendí? Una idea. Entonces, el vender no es plata o no son cosas. Es mucho más difícil. Mira, en este momento, ¿qué estoy haciendo con usted? ¿Qué estoy haciendo con ustedes? ¿Qué le estoy vendiendo? Una idea. ¿Cuál es la idea? Emprender con valores. Porque yo creo eso profundamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy transmitiendo, estoy probando a transmitirle eso. Y si yo logro que alguno de ustedes se sale con esta idea, eso es mi pago. Eso es mi pago. ¿Por qué? Porque usted va a multiplicar esa semilla que estamos poniendo
a muchos más. Y es mucho más. Y esa es la idea del transmitir algo a la gente. ¿Y cómo? Con amor. Porque si tú no tienes amor, tú no puedes dar servicio. Porque estás todo el tiempo pensando a las personas cómo la voy a utilizar. Aparte de él, puedo utilizar a todos. Porque a él le tengo miedo. Va bien, esto es. Entonces, cuando nosotros nos lanzamos para hacer un negocio no es solamente un emprendimiento con plata. Un negocio puede ser lo que sea. Lo que sea. Todo dipende qual è tu campo, qual è tu capacità, come tu puoi vendere una idea a los demás. La prima cosa che tu vendi è ti mismo, sì o no? Eso se llama prostituzione. La prima cosa che noi vendiamo è la nostra immagine, lo che si chiama marca personale. Come creiamo la marca personale? Una cosa è la marca personale che io sto in Facebook, che sto in questo, e un'altra cosa è la vibrazione che uno tiene. Esa è la tua prima fuente di marca personale. Il resto viene solo. Perché se tu vales adentro, la gente entiende eso e si acerca. Se tu non vales adentro, puoi parlare, parlare, parlare. Se tu non lo tieni qui adentro, non sirve per nada. Simplemente duri un tempo e desaparece. E eso è es lo che passa tutto il tempo. ¿Qué más preguntas? A ver, hablemos pues de que desde el nacimiento, un bebé nace y es rojo, negro, amarillo, blanco, no. El bebé para mí, no sé, para ti, si el bebé nace desde el principio o si la sociedad lo transforma. Nace del principio. Ese es su color mental. La sociedad lo puede influenciar de una manera. Mira, decimos que, y pasa muchas veces, decimos que yo soy un capitalista, ¿ok? Un super negociante así, y me nace un hijo artista, como Leo Bojo. Ah, ¿qué hago con él? No, porque tal vez él se vuelve un super artista, pero no se conecta conmigo, porque yo me lo llevo a hacer negocio. Mira, lo estaba contando que mi papá me quería abogado. Este era su sueño ya. Imagínate que una vez me llevó a la cárcel. ¡A la cárcel! Y yo, a la cárcel con un niño, y me llevó a la cárcel. ¿Por qué? Porque quería que yo veía que era la... No es que me llevó a la cárcel. ¿No? Va bien. Es su cabeza. Pero si yo no soy, eso no es mi cuento. Yo habría podido ser un buen abogado, pero eso no es mi cuento, no es mi sueño. ¿Ok? Entonces, ejemplo, nosotros tenemos un hogar de niños. Ora, io tengo 20 niños allá, todavía non ho potuto captare chi è che è negoziante. Uno che sono chiquitos, però veo che, non sé, non veo nadie che sobresaliente in eso. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Lo voto? No. Tiene su capacità, tiene su vida, tiene su potenzialità, todo. Però se me encuentro uno che tiene ese tipo de fuerza, de capacità, yo lo entreno o la entreno. Yo tengo una amiguita que es la sobrina de María Luisa aquí, que tiene ¿cuánto? ¿11? 13. Tiene 13. Yo la conocí hace varios años. 13 años, esa niña es amarilla, pero amarilla y amarilla. Entonces, ella ve con el signo del dólar. Entonces, esa es la socia perfecta y estamos trabajando juntos. ¿Sí? Porque le he dicho, vamos a hacer esto, ayúdame en esto, y también le he dicho, si esto funciona, tú eres esto, esto, esto. Y la chica ya trabajando, y tiene 13 años, pero muy veloz, mejor dicho, wow, yo la veo, ¿sí? Muy, es brillante, pero brillante en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo que ella es así y la hermana o la primita y todo el resto? No. Nació así. Ese es su destino. ¿Ok? Entonces, que mira, dos gemelos, dos hermanos gemelos, uno negociante y el otro artista. Mismos padres, mismo ambiente, mismo todo, y totalmente diferente el uno del otro. ¿Sí o no? Eso pasa, eso lo vemos. Entonces, no es el ambiente, no son los padres, no es la educación, todo idéntico. ¿Qué es?
el color mental. ¿Okay? Eso es. Entonces, la persona cuando dice, no, venga, un vendedor que dice, no, usted se puede volver un excelente vendedor. Si eso no es tu cuento, tú no te vas a volver un buen vendedor. No es tu cuento. No es lo que tú quieres en tu corazón. ¿Y por qué debes ser un mediocre en algo cuando puedes ser uno de los mejores en tu sueño? Eso es lo que yo te digo, ¿me entiendes? No estoy hablando que los negociantes son mejores. Nunca. Si tú eres un excelente artesano, tírate en eso. Un artista, tírate en eso. Si tú quieres ser un rojo, ponte en los militares, volte un general. Por Dios, ¿me entiendes? Nadie te está diciendo que ninguno de ellos es bueno o malo. Es secondo tu característica mentale, ok? Poi la mezcla, claramente, hai mezcla, però tu normalmente che hai? Te tira donde la cosa che ti attrae más. No. È come dire, a un, mira, il mismo genio qui se confundió, perché primero 50 qui, e questo qui, e quando llegó al negoziante dice 10? Va bien, entonces esas son las cosas. Va bien, y todos somos así, todos, no es que él es diferente, somos todos así. Cuenta. Mi pregunta es, o sea, ¿uno cómo puede identificar qué color es más, o sea, qué color tiene más uno? Pues no, diría X color, pero el color no es uno otro. Pero, ¿cuál es tu tendencia? ¿Qué te gusta hacer a ti en la vida? Quiero montar muchas empresas. Ok, ya, mira. La gente que viene aquí a un curso de esto, con un monje, debe ser con alguna cosa. ¿Sí o no? Esto aquí debe tener algo que no funciona, ¿va bien? Pero el hecho que tú tienes el impulso de crear una empresa ya te dice que tú tienes esta tendencia más de negociante. Entonces va muy bien, no hay ningún problema. ¿Me entiendes? Es la. El hecho que si però alguien te dice, viene, venga, montamos una empresa, tú no tienes nada que hacer con eso, en ese caso no es tu cuento, ¿por qué hacerlo? ¿Sí? Las circunstancias también pueden condicionarlo a uno para optar a tener cierto color mental. La mía, sí. ¿Por decir las circunstancias? Mi circunstancia fue que tuvo que. Le voy a contar esa historia. Estaba en Filipinas. Hace muchos años, cuando estaba haciendo el entrenamiento, y en un particular momento estaba en una finca y había ya tirado, toda dañada y todo, una, ¿cómo se llama? Una canna, ¿cómo se llama? Donde ponen la. Una lata usada, claramente, del monte. ¿Sí? ¿Se sabe la marca del monte? Eso que venden. Aquí la venden, ¿no? Del monte, ok. Entonces yo digo. ¡Wow! ¡Del monte aquí! Yo venía de Italia, donde había comprado la piña del monte en Italia, y me encuentro la lata del monte en Filipinas. Digo, uy. Entonces un compañero me dijo, sí, aquí tiene una multinacional, aquí toda la piña, la banana se la compra del monte. Digo, ¡wow! ¡Espectacular! Vamos de Dal Monte y le pedimos plata. ¿Sí? Y de ya empezó la idea de hacer plata, de una lata rota. Porque digo, y nos preparamos. Ahí no. Nos preparamos para ir a pedir esta plata. A pedir la plata, vamos a pedir una donación que nosotros necesitamos aquí y allá. Entonces pedimos una cita y vamos yo. Yo estaba con otra persona, pero yo era todo el montado con testosterona altísima, ¿no? Entonces voy allá y el gerente no nos recibe. Y yo digo, desgraciado, micrófono. Oye, ¿cómo así que no me recibe? Digo, voy a hacer plata de toda manera. Yo no voy a pedir limosna. Y yo prefiero, y la gente que me conoce lo sabe, prefiero yo hacer la plata que ir a pedirla. Me costa menos. Porque he notado que es muy duro. Bueno, uno es cuando la gente dice que no, ¿sí? Pero también a veces la energía mental que yo debo usar para pedir
es más fuerte o más grande que el hecho que yo me ponga a hacer la plata. Entonces yo prefiero no. No. Veo que, además, una cosa que no le he dicho, pero yo tengo un socio. ¿Le he dicho? Tengo un socio. Un socio espectacular. Es mi socio desde siempre. Y él lo sabe. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer este negocio. Si tú me quieres, tú verás. Sí. Y es el mejor socio porque nunca te va a traicionar. No le sirve tu plata. Está siempre ya para ti. La cosa es que yo hago un trato con él. Además, él sabe qué hago con la plata. Porque a él no le puedo decir mentiritas, ¿sí o no? No, difícil. Entonces, yo hago este trato y decir, bueno, vamos a hacer eso. Y a mí las cosas. Pero dicho, la gente que a mí me tumba son los chiquitos cucarachitos que me roban. Pero el robar es una cosa, no es el negocio. Simplemente, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Sí? Muy poco que hacer. Una vez estaba haciendo un tipo, yo hacía importex, ¿cómo se llama? Importaba cosas de India, de varias partes, ¿no? Por un tiempo. Después me cansé. Y entonces, un tipo que compraba mercancía, entonces, y movía mucha mercancía. Entonces, un día desapareció. Él tenía como $10,000 que me debía, más. Bueno, me debía esa plata. Y después, un día me lo encuentro por caso. Entonces ya no sabía dónde ir. Pues, ¿qué voy a hacer conmigo, no? Ay, Dada, no, tú no sabes qué me pasó. Digo, ¿qué te pasó? No, es que mi mujer me traicionó. ¿Conmigo? No. Y después se chocó conmigo y buscó el carro y se estaba volando y lo chocó el carro se perdió y yo tuve que comprar otro carro. Y digo, ¿qué tengo que hacer con eso? Entonces, ¿qué pasó? Que la plata que él me debía, yo era la última parte de la cadena, no me la dio. Y se perdió. Lo que pasó, pero se va a quedar quebrado. Tumbarme a mí con esos socios, ay, mijito, eso es terrible. ¿Ok? Y esa es mi filosofía de vida. Entonces, no me voy a estresar. No es que yo digo, ay, ahora voy a hacer eso, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a pelear con la gente? No. Yo sé que va a estar quebrado y que va a sufrir más. A mí, para mí es solamente plata, para él es mucho más, es su moralidad, es su honestidad que está poniendo en línea. Y eso es dura, o es mucho más fuerte. Entonces, repito, que usted venga el jueves o no, se quede con esta cosa, haga negocio limpio. No se vuelva más astutico per risolvere cose che gana alcuni $100 qui, alcuna cosa già. Non haga eso. Créeme, eso non funziona. Alla larga va a pagare más. Se ponga muy, come diciamo, integro in eso e usted verá che la gente che trabaja con usted, che hace negocio con usted, le cree. E le cree. Quando usted dice su palabra, è su palabra. E la gente cree. E la gente lo puede fiar, la gente puede prestarle plata, la gente puede hacer de todo porque sabe que es así. Y esa plata no se pierde con usted. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Algún concepto de negocio tiene usted en particular? ¿Concepto? ¿En qué sentido concepto? El negocio usted que va a ganar el otro, para ganar todo. Yo tiro por el gana-gana. Mi negocio favorito son Gana Gana, porque mi tendencia es hacerme amigo del vendedor o del comprador. Yo me hago amigo de ellos. Decimos que tú y yo vamos a hacer un negocio, ¿ok? Nos conocemos de cuánta hora, 3 horas, 4 horas, ¿ok? Pero tú ya has notado cómo yo pienso, ¿ok? Vamos a hacer un negocio. Io non devo ganare rubandoti, eso es claro, ya tú sabes cómo pienso yo. Entonces, tú tampoco, porque la gente piensa, eso es una cosa muy interesante, en Latinoamérica, no sé de dónde le salió eso, todavía no lo puedo descubrir, pero la gente piensa que cuando ve un tipo mono con los ojos verdes, el tipo es un bobo. Sí, o es un gringo, o es un zebaquier, pero es un bobo.
Entonces ellos lo ponen a tumbar y piensan en su cabeza que el tipo es muy sencillo. Sencillo en el científico bobito. ¿Sí? Y cuando se encuentran conmigo, yo me puedo hacer el bobo, pero bobo. Ja, ja, ja. Me lo puedo hacer, a veces lo hago, pero definitivamente no es así. Entonces, cuando después se hace la negociación, se encuentran como decir, uy, ¿qué pasó aquí? Va bien. Pero eso es, deben entender que necesitamos mantener un respeto de negocio. Entonces, yo tendo al gana-gana. Que él se sienta bien y que yo estoy bien también y que los dos ganamos. Porque normalmente en el negocio, cuando tú quieres tumbar, decimos que yo quiero comprar una propiedad, ¿ok? Entonces, si yo quiero comprar una propiedad y la persona es así, como que necesita, que yo aprovecho, yo prefiero no hacer ese negocio. No lo hago. Porque estoy tirando a mi moralidad porque el tipo está colgado así. Entonces le digo, no, venga, no venda. Me ha pasado. Una vez me pasó con un tipo. Digo, ¿por qué está vendiendo? No, que aquí, que... No, venga. Y me hice explicar cómo era su situación económica y le di algunos consejos para no vender y no quebrarse. Y el tipo me escuchó y lo hizo y pues no vendió. ¿Ok? Entonces, tú no estás ya para aprovechar, tú estás ya para hacer negocio. Aprovechar significa que tú llegues ya. Por ejemplo, yo nunca he comprado una propiedad o nada que es, ¿cómo se llama? Que es aquí que están haciendo los bancos. Hipotecado de los bancos. Yo no puedo hacer eso, no soy capaz. No soy capaz. Y ya hay un buen negocio. No soy capaz. No es para mí. Porque yo sé que esa casita era de alguien, pobrecito, que el banco ya la... Pero yo no soy banco, yo me puedo permitir decir, no, yo no hago, nunca he hecho eso. Ni siquiera me informo de eso. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto. Ahora, la próxima vez, el jueves, si todavía no están asustados, ¿qué quiere que hacemos? ¿Qué vamos a hablar? ¿De la venta, de la compra, de los otros? ¿Los otros significa los socios, los maridos? ¿Ah? De los socios. Ah, es. Bueno. Los amigos. Bueno, podemos hablar de eso y después vamos a hacer un poquito de compra, vamos a ver cómo vamos. ¿Le parece? Listo. ¿Más preguntas? ¿Te dio 7? ¡Ay, no! Bueno, dame la fecha. 31 de diciembre. Ok. 12, 31. Ok. 2, 15. Ok. Entonces, 3, 6, 7. 7, 9. Está en el año 6. Peor. Peor. Porque si está en el año 7, estamos ya en septiembre, está afuera prácticamente. Pero está llegando, hermano. Espera. Bueno, mira, yo estoy en el año 6 como tú. ¿Te parezco triste? ¿Te parezco asustado? Dime. ¿Te parezco asustado? No, por eso. Ok, mira, es el año más bonito de todo, si tú no haces negocios y si tú te concentras en estudiar, aprende otro idioma, viaja, enseña, vuélvete más introvertido, escribe, hace lo que toda la parte de adentro va bien. La parte espiritual, aprende a meditar, ¿me entiendes? Todo eso va muy bien, ¿ok? Donde no debe hacer es hacer negocios y hacer cosas como así, es boom, te llega la bofetada. ¿Ok? Si no, este año ha sido bueno, ¿sí o no? Sí. Ah, es que sonrisa. Venga, pero, muestra la sonrisa a la cámara. O sea, sí. Ha sido malo, pero aprendió lo que quería aprender. No, ha sido bien, piénsalo bien. Ha sido bien, ¿sí o no? No decir mentira que yo aquí lo veo. ¿Eh? Ok. Tú mira, tenemos otro chico que tiene 4 números, ah no, el 2015 no. ¿Qué año naciste? En 1994. Ok, tenemos 3 número 1. Ok, menos sensible que tú. ¿Quién que tiene solamente 2 número 1 en la fecha de nacimiento? 2 número 1.
2 número 1. ¿Qué que tiene? 2 número 1 es muy bueno con la palabra. Se puede volver un abogado, se puede volver una persona que convence a la gente, que vende lo que sea. 2 número 1. 2 número 1. ¿Sí? ¿Qué que tiene? 2 número 1 es mucho más fuerte en la palabra. Significa, quiere ser vendedor, tiene más potencialidad con 2 número 1. Con 3 número 1 ya es más sensible, con 4 aún más sensible. Pero con 2 sería el ideal. Y con 1 no muy fuerte. ¿Ok? Entonces, la fecha completa, sobre el año nacimiento. No, la fecha completa. Espera, espera. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué? ¿El 8 qué? ¿Está en el año 8? El año 8 es el año de la plata. De mucho trabajo, de la plata. Después del año 7 que se odiaron, pues, ¿qué pasa? Llega el año 8, donde va a recuperar, ¿va bien? Porque si tiene idea, en el año 7 uno piensa mucho. Y tiene idea, y, pero no se tire. Desde... Después está el año 8, el año 9 es bueno para vender, no para comprar. También con la pareja, ¿me entiendes? Está el año que es bueno, que no, que bueno, que sí, todo ese tipo de cosas. Porque hacer una cosa numerológica toma varias horas, hacerla bien. Porque uno escribe todo el nombre. Ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Julián Andrés Ferreira. Ok, no, eso es muy largo. Julián. Julián. Ok, entonces, 2, 3, 3, 9, 1, 5. Entonces, solamente en el nombre yo veo 5 y 3, 8, 2, 10, 1. Aquí tenemos un 4. Entonces, como Julián, me da un 5. Entonces, como la gente lo ve, como él se siente. Pero como el nombre de Julián, cuando se hace todo bien, eso es para mostrarle. Uno se da cuenta di qual è la caratteristica mentale di questa persona, come la gente lo ve e come la gente, come tu te ves. E además, stanno, qual è la prima? Pues, stanno varie cose che si hacen, va bene? E, pues, mira, io le dico questo, io lo hago desde 20 anni, la numerologia. E chiaramente, quando la uso, mi do cuenta che funziona, perché? Primero la hice la mia total. Y digo, ah, yo me conozco, yo no estoy hablando de ella o de él, estoy hablando de mí. Y yo digo, uy. Y después con la persona cercana, mis hermanos, mis padres, que yo lo conozco también. Entonces, y después con personas, después digo, te está pasando esto, ¿verdad? La persona dice, ¿cómo sabes? Ahora, muchas cosas, yo no lo hago así, yo lo hago solamente cuando quiero ayudar a alguien que está en un problema, una cosa, entonces digo, venga, pues... Si no, es que me pongo a hacer numerología. Además, yo no cobro, entonces no me sale. Pero lo hago per usar una cosa lo negocio, una cosa para tomar decisiones, una cosa para saber de alguien que yo estoy interesado, ¿va bien? Estoy interesado a saber de esta persona, entonces le hago la numerología y más o menos tengo el mapa de cómo es esta persona. Y si veo que la persona no va bien, pues adentro, según lo que yo veo, yo digo, no me meto con esta persona. Okay. Eso es como una herramienta más, ¿me entiendes? Hay varias herramientas, como le estaba diciendo el otro día, que de la fisionomía usted entiende cosas. Eso es, una persona que quiere ser vendedor o quiere ser negociante debería estudiar esa arte también. Okay. ¿Por qué? Porque si yo veo la cara de él y la boca, la distancia de aquí a aquí, lo sé cómo son cortados, la nariz... La boca es así o es así. Eso lo rejo. Si esto aquí es interno o externo, si esto es así o no. Eso me da ya una indicación. La cara no se puede esconder. Aparte de las musulmanas, toda la cara son afuera. Entonces, uno se da cuenta mirando un negocio, pues, una persona que dice, bueno, lo miro, estoy mirando a ella, oh, Dios mío. Ay, no. ¿Sí? Miro a la persona y ya eso me da algunas informaciones que me sirven si debo hacer negocio o no con esa persona, ¿ok? ¿Y ese cómo se estudia? ¿Se estudia en los libros? Sí, sí, perfecto.
Si chiama fisionomia. Fisionomia. Ok? La numerologia è la cabala. No, la cabala è un altro cuento. La cabala è un altro cuento. Io non so nada di cabala. Non mi posso. Sì, sono molte scienze. Mira, il linguaggio del cuerpo. Come una persona si muove. Come è su mano. Queste sono tutte informazioni che usted la tiene e la può usare. Stanno già, va bene? E además sta la parte china e la parte occidentale. Ok? Entonces stanno poi libri con autori che hanno studiato. Esempio, si sta qui la cara, ok? Aquí hay, di aquí a aquí è una parte, di aquí a aquí è un'altra parte, di aquí a aquí è un'altra parte. Entonces hay la tres partes. E dipende se una persona è più cabezzone, con la frente più alta, o questo qui è molto più ancho, o questo qui è più ancho. Entonces, questo già ti dà un'indicazione, semplicemente mirando una persona. Okay? Sono tanti trucchi che lo venditore professionale non ti insegna. Va bene? Perché? Perché queste sono cose che sono astuzie dei monjes e non dei negozianti. Tu utilizzi varie arti al mismo tempo. Tu non stai dicendo ora voglio essere. Primero è tua intuizione. Una persona che medita normalmente tiene un'intuizione molto più forte di una persona che non medita. Entonces, già tu senti la vibrazione della persona. Ma adesso tu che senti? Vedi la cara, già lei cosa? La numerologia. E la numerologia è molto facile perché tutto il mondo ti chiede la fecha di nascimento, sì o no? E tu lo utilizzi. Entonces, e stanno cose come sono hecho los dedos, si sono más así, hay muchas cosas que se pueden hacer. El punto es que uno piensa, studio venta, y eso es solo un vendedore astuto, studia muchas cosas, la cultura es importante, lo que estaba diciendo, el amor por el estudio, y eso no mira televisión. Si yo no tengo televisión, ¿usted por qué debería tenerla? Non te, mate su televisione, regresa alla casa, dici, la regalo alla suegra, già. Si me entiendes? Sacca la televisione, già ve quanta ora di studio usted si ahorra in su vita. Studio, sto dicendo cose che le interessano a ustedes, non lo della scuola o dell'università. Lo studio è un'altra cosa, il conoscimento è una cosa molto bonita. E llega un'età, come mi sta passando a me ora, che quiere regresare a empieza un processo totalmente differente. È il desaprender. Però questo è tutto un altro mondo, perché già entriamo nel mondo spirituale, entonces non lo vamos a hacer. Però aprender a desaprender. Uno aprende molte cose, e llega il momento che dici, tutto questo già non mi serve. Già entendi che è, come funziona, entonces già quiero algo más. E questo algo más è il mondo spirituale. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves entonces, porque me di cuenta que solamente. Gracias por visitar el canal de YouTube de Vía Lab. Aquí puedes ver más videos y te puedes suscribir.